Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas que semana a semana, con el favor de Dios, pues estamos estudiando en un tema muy interesante en relación a los ángeles, Satanás y sus demonios. Y pues hoy veremos la tercera entrega, la tercera entrega o la tercera parte de Satanás y la adoración desviada. Y bueno, pues antes de, de comenzar el estudio, que seguro usted ya tiene su Biblia, un cuaderno para hacer sus anotaciones, así también como para algunas dudas que surjan. Y usted nos las haga hacer favor de llegar a través de las redes sociales. Con mucho gusto vamos a contestarlas como lo hemos venido haciendo a la luz de la palabra de Dios. Bueno, pues eh, antes de comenzar, vamos a, voy a leer parte del Salmo 147. Seguido de eso, vamos a hacer una oración para que usted esté junto conmigo. Y pues procedamos después a la exposición de la palabra de Dios. Salmo 147, versículo 1 en adelante. Alabada Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que pre prepara la tierra para la tierra, la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder de tu palabra que ha sido inspirada por tu Santo Espíritu, que habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, es el alimento de nuestro espíritu. Gracias, porque tú pones en nuestro corazón vivirla completamente, Señor, con nuestra alma, con nuestro ser, nuestro corazón, para darte la gloria hoy en este día. Cada familia que está reuniéndose, o discípulo, o, o viuda, o persona que está bajo el televisor, o frente al televisor, o frente a algún dispositivo, yo te pido con todo mi corazón que tú bendigas su vida, que tú la sigas guiando por medio de tu palabra. Señor, gracias porque nos permites estudiar juntos la escritura. Y hoy, Señor, presentamos delante de ti a vida nueva para el mundo a los doctores Armando Alejandro Aldusin a cada uno de sus esposas, sus hijos, sus nietos, a cada uno de los que conformamos el cuerpo pastoral de esta preciosa iglesia, así como también nuestra esposa, nuestros hijos. Presentamos, Señor, a cada persona que participa en este ministerio, el equipo de video, de audio, los servidores todos, bendícelos, Señor. Ponemos en tus manos también al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le bendecimos en el nombre de Jesús, que Él conozca en plenitud al Señor Jesucristo, su santa palabra, así como cada persona que forma parte del gabinete. Le bendecimos en el nombre de Jesucristo, como bendecimos Padre y oramos por ellos, por su salvación, a cada gobernante, aunque no conoce a Jesucristo. Bendecimos al presidente municipal, así como a cada alcalde de la República Mexicana. Gracias, porque has tocado corazones, has hecho sensibles a los hombres que conocen el verdadero Evangelio, y permites que se abran las puertas de, lo, de las cárceles, así como de los hospitales, y que se anuncien las buenas nuevas de salvación. Presentamos también a la nación de Israel, con todo nuestro corazón, con nuestros ojos, con toda la mente, nuestra alma, bendecimos esa preciosa nación Jerusalén, de donde viene nuestro Mesías prometido. Gracias, Padre. Hoy todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta tercera entrega que estamos viendo pues a Satanás y la adoración desviada, vamos a, a concluir esta sección de la adoración desviada con comparándola y lo que dice la palabra de Dios en relación a la verdadera adoración. La clase que entra, estaremos viendo un tema también muy interesante en relación a las estrategias, las trampas de Satanás, en un tema titulado La siguiente clase, los siervos, los discípulos de Satanás. Cómo se disfrazan, cómo usan la Biblia, cómo la tuercen, cómo este maestro del disfraz Satanás usa a sus discípulos para desarrollar y sus trampas sobre aquellas personas, pues que no están discipuladas, dice la Biblia, que aún hasta algunos de los escogidos iban a ser engañados. Amados hermanos en la fe, pues eh, retomando lo que nosotros vimos hace ocho días en clase anterior pues vimos cómo la palabra de Dios mencionó el libro de Eclesiastés, así como también de, de Oseas, como el Éxodo. Vimos varios ejemplos, recuerda, en donde pues la palabra de Dios nos enseña tanto una falsa adoración como la verdadera adoración. Y hoy a la luz de la Biblia, Amos también da un... un Atisbo de la intensidad del odio de Dios hacia la adoración que se hace con una mala actitud. Es por eso que yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Amós, en el capítulo 5, versículo 21 y 24, Antiguo Testamento. Oseas, capítulo 5, versículo 21 al 24. ¿Y cómo Dios está viendo, pues literalmente el corazón? Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce los secretos de nuestro corazón. Y en este asunto de esta clase, se puede hacer una adoración como Dios quiere, pero con una actitud diferente. ¿Cómo? Sí, se puede hacer, de acuerdo a lo que dice la Biblia, la instrucción de la Biblia, una adoración, pero dentro de mi corazón una actitud de rebeldía o con pecado. Esa es una actitud completamente eh, no aceptable delante de Dios. Entonces, Amos está hablando eh, eh, prácticamente lo que Dios le está diciendo al pueblo. Personas que textualmente estaban rindiendo adoración, culto de manera externa, ante los ojos humanos, algo aceptable, algo bonito, algo que pudiera ser agradable ante los ojos humanos, pero no ante los ojos de Dios. Y eso es completamente detestable. Dios conoce el corazón, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, Dios sabe nuestro sentarnos, nuestro pararnos. Entonces, amados hermanos, Dios está advirtiendo principalmente a su iglesia, a la iglesia de Cristo, a no hacer las cosas como uno cree que es conveniente sin consultar la palabra de Dios, sin estar en completa intimidad con el Padre Celestial, sin renunciar a los pecados, sin llevar una ahora sí que no estar viviendo una doble vida. Entonces, Dios está hablando a través de este profeta, y dice en el versículo 21: Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Primer versículo: Dios está diciendo, No acepto, aborrezco, abomino. Todo lo que estás haciendo, tus rituales, hasta tu incienso, ¿verdad? Los aparentes himnos que te sabes, hasta con todos los instrumentos que, que tienes en tu congregación o hasta la manera de vestir aparentemente pulcra, la manera de conducirte con la gente, aparentemente la respuesta que hay en el auditorio es favorable, pero está en la carne. No me complaceré en vuestras asambleas. Yo no estoy de acuerdo, dice el Señor, parafraseo, no estoy de acuerdo, no acepto, no apruebo que ustedes me estén rindiendo adoración cuando muchos de ustedes están viviendo en fornicación, en adulterio, están robando, están adulterando, están maquillando sus vidas. No es aceptable delante de mí. Versículo 22. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, dice Dios, no los recibiré. ¿Trata usted de comprar a Dios a través de, de, de que vive una vida inmoral y a través de sus obras comprarlo? Trata usted de seducir a Dios con sus ofrendas económicas, con el diezmo, con la ofrenda que trae los fines de semana, cuando vive en violencia en su casa. No hay un genuino arrepentimiento. Dice Dios, no los acepto, no los recibo. Porque hay hipocresía, hay mentira, hay un incienso que yo no he pedido, no es un incienso santo, es un incienso completamente no sazonado, es un incienso contaminado, oraciones falsas, maquinadas. Si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, dice Dios, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. El pueblo de Dios caminaba, los becerros, los animales gordos, lo mejor, gracias a Dios. Qué bueno, quis, 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 felicidades. Pero eran completamente personas de doble moral. De doble moral, tratando delante de la gente, delante de la sociedad, delante de alguna autoridad eclesiástica, delante de una, alguna autoridad religiosa. No, hombre, ya viene a fulano de tal, es una persona completamente, ofrenda mucho, da mucho, sus ofrendas, el becerro que trajo para el sacrificio, agradable a Dios, hermoso, dice Dios, no lo recibo. Murmuración, chisme. Homicidio, adulterio, pecado, pues. Todos somos pecadores, cierto. Pero tenemos que tener la conciencia, el conocimiento. ¿A quién le estás dando la ofrenda de adoración o alabanza? A Dios. Verso 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos que Dios le diga, oye, qué coro tan grande. No, hombre, qué instrumentos, metales, cuerdas, uff, bajo, qué bárbaro, impresionantemente. Hombre, llegamos a 50 millones de vistas por el coro que tenemos, pero que Dios te diga, quítalas de mi presencia. Porque están llenas de amargura, están llenas de hipocresía, están llenas de mentira, están leudadas por el diablo, por apariencias. Dice Dios, yo no las voy a escuchar. No voy a escuchar esos instrumentos. ¿Por qué? Porque no son para mí. No hay corazón arrepentido, no hay un corazón dolido por el pecado, no hay un corazón contrito y humillado. Es un, únicamente un corazón externo. Hipócrita, mentiroso. Verso 24. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Al practicarse con un corazón corrupto, hasta las fiestas solemnes, las ofrendas y la música agradable. Lo hermoso, qué bárbaro. El tenor fulano de tal cantó el salmo fulano, el salmo 23. Ya se fijaron que dentro de nuestra iglesia está San fulano y Mengano y Prengano que cantan hermosísimo. Y nada de eso es agradable cuando hay un corazón sucio, sin arrepentimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vayamos al Salmo 51. El Salmo 51, vamos a dar lectura en el verso 16 y verso 17. Cómo el salmista escribe en relación a la adoración. A Dios no le compramos con nada, a Dios no le hacemos un favor, Dios no necesita de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo están completos en unidad. Le plació a él crear al hombre, formar al hombre para compartir, para mostrar su poder y su amor sobre él. No necesita de nosotros, amados hermanos. Nosotros necesitamos de él. No le hacemos un favor al cantar el Salmo 23 en hebreo, arameo y saduceo, o en inglés, francés o italiano. Cuando hay un corazón dispuesto, amado eh, hermano, en la fe, cuando hay un corazón necesitado de adorar a Dios, no es dame, quiero esto, aquello, el otro, no es... Gracias, te adoro, te alabo, te exalto, te, me humillo. Es la adoración. Dios no recibe falsas adoraciones. Salmo 51, verso 16. Dice la Biblia. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, versículo 17. Los sacrificios de Dios son ¿Cómo? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh tú, Dios. Tú, oh Dios. Hermanos amados, no hay nada más, por ahí dicen, consagrado que la religiosidad, una aparente consagración. No hay nada más falso que la religiosidad, la religiosidad, es la falsificación, de la santidad, las posturas, el lenguaje, la, la apariencia, completamente externa, sin un corazón contrito y humillado, pudieran dar un aparente, o un aparente, estilo, o vida de santidad, lo que Dios está diciendo, de qué me sirve, que me traigas becerros, animales engordados, miles de millones de dólares. Que me traigas cantidad impresionante de, de, de músicos. Que tu vida y que tu vida sea llena de pecado. Que tu vida está llena de inmoralidad, que, tu, que aún estás consultando brujos, hechiceros, que no eres completamente obediente a lo que dice la palabra de Dios, que llevas una vida doble, inmoral, pecaminosa. Tu adoración, dice Dios, no la recibo. Esto es increíble ante los ojos de Dios. A Dios no le podemos engañar, amados hermanos, en la fe. Un ritual, el ritual sin arrepentimiento genuino no sirve de nada. Sin embargo, con una actitud recta del corazón... Los sacrificios, la ofrenda de adoración, la ofrenda de alabanza, la ofrenda económica es agradable a Dios porque la ofrenda económica, la oración, la adoración de completamente en santidad, reconociendo que somos pecadores, va ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios con agrado. Dios mío, en tres semanas es un ejemplo, caí en pecado Padre Santo, volví a ver, alguno irán entre cristianos, volví a ver pornografía, volví a ver esto, me puse hasta atrás porque dejé de orar, me sentí tan vacío y busqué un placebo espiritual, algún cristiano se puso bien borracho, briago, se embriagó, dice Primera carta a los corintios y ahora mi corazón me está demandando por medio de mi conciencia que el Espíritu Santo le dice arrepiéntete, tengo que ser sensible. Entonces, Dios mío, reconozco que soy pecador, que sigo fallando, recibe mi adoración, me duele mi corazón, que he pecado, que he fallado. Señor, te necesito, es otro cantar. En el Salmo 51, en el versículo 19, el último versículo de este Salmo, fíjese usted lo que dice la palabra de Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. No es, amado hermano en la fe, hasta que cuando tú pusiste en oración, tu Congreso de Adoración, pusiste en oración tu ministerio, tu vida, tu familia, reconoces la dependencia de Dios, sigues viendo, soy pecador, necesito a diario estar en comunión con el Señor, cuando Dios recibe completamente tu adoración, lo contrario, amado hermano, que cuando tú por, tú, por lo que tú dices, por lo que tú quieras, ah no, yo tengo estos dones, y es así, y ahora sabes qué, y vamos a sacarle feria a los hermanos, y vamos a sacarle dinero, porque sabes que para algo Dios me dio el don, eso es prostitución, Vamos al libro de Oseas en el Antiguo Testamento un poquito más adelante. Satanás es sutil, amados hermanos, en la fe, pero es utilísimo. Lo vimos hace ocho días en Éxodo, líderes sin carácter como Aarón, el hermano de Moisés, y, y donde la Biblia dice, le dio, ya ves cómo son estos, el pueblo, en lo que buscas, Oseas capítulo 6, verso 4 al 6, ya ves cómo son estos. No hombre, no se les puede manejar ni no se les puede decir ni ojos negros porque qué tal si se van, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Un pastor tiene que tener carácter. Estoy diciendo carácter. No estoy diciendo mal humor ni rudeza, ni enseñorearse, eso jamás. Tiene que tener carácter gobernado por el Espíritu Santo templado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y la santidad, la autoridad de Dios que emana a través de tu vida te respalda. Cuando buscas de Dios amado hermano en la fe, hermano conciervo padre de familia, maestro de la Biblia, pastor de la iglesia, y, y estás completamente tú viendo que eso es de Dios y que la gente no lo quiere hacer, vas en oración, Señor, toca su corazón como Pablo lo hizo con la iglesia de, de, de Efesios capítulo 1, oraba a Dios para que le resplandeciera en su corazón y en sus ojos espirituales la necesidad de buscar a Dios y ver que realmente ellos tenían ya la capacidad al Espíritu Santo para adorar a Dios, para buscar a Dios. Pero cuando alguien es movido por, únicamente por algo externo, ¿qué tal si se van? Ay, no mira nada más. Y todavía achacar un aparente milagro, como es en Éxodo que lo hizo Aarón, un aparente milagro para justificar su error, echarle la culpa a los demás, es lavarse las manos y decir: Pues fue de Dios porque vino mucha gente. No siempre, no siempre, cuando hay mucha gente, está Dios ahí. Vemos las sectas, vemos los que oran por la sal. Y vemos también por aquellos que oran por las escobas, vemos aquellos que oran por la, 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 las rosas, o es aquellos que decretan y están decretando cosas que no vienen en la Biblia en ese sentido. No siempre Dios respalda eso. Dios no respalda eso, ese tipo de oraciones. Oseas vio la misma verdad en el capítulo 6, se nos enseña y nos da las palabras de Dios. Oseas capítulo 6, versículo 4 en adelante. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale, porque mi misericordia quiero, versículo 6. Porque misericordia quiero, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Gracias a Dios, te sabes los 1180 capítulos de la Biblia. Comparas tu empresa con el ministerio. ¿Crees que porque tu empresa... En donde eres el gerente o donde eres el propietario, puedes hacer lo que te viene en gana en la iglesia. No es así. El gobierno en una iglesia es teocrático, no democrático. El gobierno de una iglesia es depender completamente de lo que dice Dios, de cómo debe de ser la adoración, cómo tiene que estar mi actitud en mi corazón, cómo debo de presentarme, y no es por lo que hago. Dice Dios porque misericordia quiero y no sacrificio y no conocimiento de Dios más que holocaustos. Era hipocresía, no adoración, las ofrendas estaban vacías, como muchas las de hoy, vacías en qué sentido? No llevaban amor, no llevaban arrepentimiento, no llevaban necesidad de darle a Dios porque porque él es mi Dios. Eran culpables de dar a Dios en el símbolo, pero no en la realidad. Puesto que el compromiso de Israel con el Señor, ¿verdad? El compromiso de Israel con el Señor fue pasajero, superficial. ¿Le importaba lo que dijera fulano, lo que dijera Mengano? Él tuvo que enviar profetas con palabras severas en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4 y 5. Y hacer un llamado serio a la lealtad en el pacto como es debido en una relación de matrimonio, como se describe en el versículo 6. Sin embargo, el pueblo transgredió sus votos matrimoniales, versículo 7 de este capítulo de Oseas, capítulo 6. Y esto es interesantísimo, ¿por qué? Porque nos lleva que la relación con Dios, mi comunión con Dios, es como una relación de matrimonio. Es una analogía, tiene que haber santidad, tiene que haber fidelidad, tiene que haber pureza. El varón busca a la esposa como Cristo busca a la iglesia. Yo tengo que buscar como discípulo al Señor. Mateo 6:33. Oseas describe, amados hermanos, la condición del pueblo de Dios. A Oseas el profeta, porque también está Oseas un rey, ¿verdad? Son dos diferentes. Oseas el profeta se le manda a casarse con una prostituta apuntando al Señor, ¿verdad? Apuntando al profeta, con la iglesia, con el pueblo de Dios, que era infiel. Y cada uno de los hijos que tiene dos hijos y una hija, el nombre que tenían era el momento que estaba viviendo el pueblo con Dios. Ya no soy tu pueblo, ya no eres mi escogida. Eso es interesantísimo porque advierte a la iglesia. Que no siempre porque tengas miles de miles de personas quiere decir que tú estás bien. Ni no siempre por lo que tú has decidido en tu carnota quiere decir que lo respalda Dios. Y no siempre porque te presentas aún con el pecadote encima y en tu corazón sin arrepentimiento quiere decir que es aceptado delante de Dios. Y puesto que el compromiso de Israel, les digo yo, era superficial. Dios tuvo que hablarles, habráse visto, le hace en, en algún momento en su vida, eh, si se lo permite, el libro de Oseas, ¿verdad? Y verá cómo hubo hasta sodomía. Se, se, completamente los sacerdotes, eran dos tribus, la tribu del norte y del sur, ¿verdad? Eh, diez y dos, respectivamente, tribus. Y, y era increíble que, que llega el rey, hágase como yo diga. No se puede predicar más lo que yo quiero. Satanás ahí. Y no se puede hablar de pecado. Y entonces es tan interesante como el Espíritu Santo nos deja ver que, que había pecado, inmoralidad, los días como, como en Génesis. Y es un llamado serio a la lealtad en el pacto como es debido en una relación santa dentro del orden de Dios. Vayamos a Isaías en el capítulo 1. Isaías capítulo 1 en el versículo 11. Vamos a leer Isaías capítulo 1, del verso 11 hasta el verso 15. Amados hermanos en la fe. Isaías tiene el mismo dictamen. O sea, es tan serio, aguántame, en lo que estás buscando Isaías 1.11, es tan serio y es tan peligroso. Acuérdate muy bien, si cuando Pablo está mencionando en la carta a los romanos, que presentemos nuestro cuerpo, nuestros miembros, ¿verdad? Como ofrenda al Señor. La, la palabra miembros, la palabra, eh, esta palabra va muy eh, cerca del connotado, del significado, de herramienta. De, de armadura el mismo que aplica en primera carta de Pedro capítulo 4 donde Pedro dice ármate del mismo pensamiento con que se armó Cristo para padecer por causa de nuestros pecados ármate de ese mismo principio entonces si tú si tú te dejas llevar por el Espíritu Santo te das cuenta que cada parte de tu cuerpo aparte de que es el templo del Espíritu Santo cristiano donde mora el Espíritu Santo cada parte de tu cuerpo es un instrumento Efesios capítulo 2, 10, es un instrumento ya para justicia, para presentarse en justicia. Tu cuerpo tiene que ser presentado para herramienta como herramienta, para oración, para santificación, para la gloria de Dios. a más de eso, si mora el Espíritu Santo en ti, hermano Santo, ¿por qué abandonó la gloria de Dios el templo que hizo Salomón? Por el pecado. De manera... Paulatina fue abandonando la gloria de Dios al templo por el pecado. Jesús, Evangelio de Juan, dos veces, al principio de su ministerio y al final de su ministerio, echó a los cambistas del templo. Y los echó porque era verdaderamente un mercado el celo del Señor. La primera vez los echó del templo, iba con su madre. ¿verdad? Su madre adoptiva, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron sorprendidos porque era verdaderamente lo que debiera ser adoración, lo que debería de ser un, una ofrenda de sacrificio vivo, un, un completamente entrega para el Señor. Los animales entregarlos con, que apuntaban al Mesías prometido, al sacrificio deberían de ser con completa santidad, era un completamente un mercado. Y la segunda vez iba él con sus discípulos, ya no iba su madre. Planearon asesinarlo. Amados hermanos de la fe, ¿qué tan grave es una ofrenda leudada? ¿Qué tan grave es una ofrenda empapada de carne, en pecado, empapada, mezclada con las artimañas de Satanás? Que Dios no la, no la acepta, la abomina, la rechaza. Isaías capítulo 1. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos. ¿Por qué? Porque eran muchos, no hermanitos. Versículo, versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? Verso 13: No me tragáis más vana ofrenda vacía. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas. Mi alma me son gravosas, dice Dios. Cansado estoy de soportarlas. Que Dios diga: Estoy cansado. Ya. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están, ¿qué dice la Biblia? De sangre vuestras manos. Intentaban comprar a Dios. No porque era tanto que dijeran, tanta es la ofrenda que dice Dios, ya no quiero. No, era porque realmente había pecado, amados hermanos, en la fe. Veamos lo que significa en el versículo 11. Hasteado estoy. Esto es importantísimo. Hasteado estoy. Para Dios no tenían sentido todos estos sacrificios. De hecho, eran abominaciones. Y si la persona que los ofrecía, era si la persona que los ofrecía no era obediente a sus leyes, la rebelión es equivalente al pecado de idolatría. Y la terquedad a la iniquidad y la idolatría. Entonces, hay personas que pueden decir, no, usted dice eso, yo lo veo de otra manera, compárelo con la Biblia. De nuevo, no está usted en una empresa, no está usted en un negocio del mundo, es la palabra de Dios, es la adoración a Dios que necesita de usted y de mí santidad. Yo necesito santidad. Que viene de parte de Dios. Antes de pasar a la siguiente frase, vamos a leer la primera carta de Samuel en el capítulo 15, si son tan amables, versículo 22 y 23. Hermanos amados en la fe, y eso que no hemos hablado de la cena del Señor. La cena del Señor, cuando muchos en su pecadote, ¿verdad?, dice la Biblia, están enfermos, debilitados y otros se mueren. Todos pecamos, sí, entonces, ¿cómo le hacemos? Venga a los pies del Señor, Señor, hoy reconozco, sinceramente, me equivoqué, pequé. Samuel le dice a Saúl: Vaya y dele, completa, dele usted, decimos los mexicanos: chicharrón, mate a los enemigos de Dios. Vaya, usted, y dele chumbimba, dicen los colombianos a esos que son los enemigos de Dios. Pero el angelito se vio tan conmovido, se vio tan completamente diciendo, ¿cómo es posible? No, pero si esto le sirve al Señor, ¿cómo lo, ¿cómo lo vamos a usar? Es mejor, amados santos hermanos en la fe, como se menciona, interrumpir un servicio donde hay pecado y moralidad, que presentarlo delante de Dios de esa manera. Antes, revisemos nuestra vida, amados hermanos en la fe. Mucho tilín, tilín, dicen por ahí, y nada de paletas. Esto es impresionante. Mucho, ahora sí que mucho conocimiento, mucha Biblia, pero nada de obediencia. Y la rebelión es igualitita que la brujería. ¿Sabes mucho? Mira, felicidades, quis, 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 quis. Pero Dios quiere un corazón obediente no al, no, a, no a los a, a las complacencias carnales de algún líder caprichoso no a la palabra de dios y cuando tú ves realmente que es dios hablando dios mío respeto a las autoridades dice el primer libro de Samuel capítulo 15 leamos con atención lo que dice el versículo 22 amados hermanos en la fe y Samuel dijo preguntando: ¿Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? A ver, parafraseo Dios, como leímos Oseas, como leímos Amós, como leímos Isaías y como estamos leyendo Isaías, dice Dios, ¿de qué sirve que traigas estas ofrendas si no has obedecido en tu vida de santidad? ¿De qué sirve que estés 12 horas en la iglesia, santo, 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 si no has pedido perdón, si no has perdonado y vives aún en pecado? Eso a mí no me llega, dice Dios. Dios no es movido por emociones. Dios no es movido ni se le dobla la mano con nuestros hechos hipócritas, mentirosos, externos. Dios huele la santidad de un corazón contrito humillado, que el Espíritu Santo lo ha purificado por medio de la palabra de Dios y que está consciente de la necesidad de vivir en santidad y que si ha pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Señor a Cristo Jesús. ¿Qué es mejor? Todo lo que traes delante de la gente para que te vean como el, el ofrendador número uno o como el que sabes mucho, el que manejas empresas o esto, aquello, el otro, o que obedezcas lo que Dios dice. ¿Qué es mejor? Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23. Porque, como pecado de adivinación es rebelión, como ídolos e idolatría es la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios hablando a través del profeta Samuel, ¿a quién? Al rey Saúl. ¿Perdió la salvación? No, se fue a la banca. Esto es interesantísimo, amados hermanos, en la fe. Porque obedecer es mejor que los sacrificios, es una verdad esencial del Antiguo Testamento. Samuel declaró que Dios desea obediencia de corazón por encima de todo sacrificio ritual de animales. Y el sistema de sacrificios nunca tuvo la intención de reemplazar una vida obediente, sino de ser más bien una expresión de la misma. Y rebelión y obstinación, o sea, rebeldes igual que un brujo. Saúl necesitaba darse cuenta, necesitaba darse cuenta de su verdadera adoración que daba indicada su conducta. Su adoración, su aparente adoración mostraba cuál era su conducta, no por sacrificios, pero demostró ser un idólatra cuyo ídolo era él mismo, arrogante, soberbio, altivo, vanaglorioso, se aplaudía a sí mismo nosotros no somos como él hágame favor habían fracasado en cumplir las condiciones que habrían traído bendición sobre la nación su desobediencia aquí estaba al mismo nivel que la adivinación y la idolatría pecados dignos de muerte esto es interesantísimo amados hermanos en la fe la frase siguiente por cuanto tú desechaste él también te va a desechado se enuncia aquí un principio universal de que los que rechazan a Dios continuamente serán un día rechazados por Él. Los pecados de Saúl llevaron a que Dios depusiera de inmediato a Saúl y a sus descendientes para siempre del trono de Israel. Se sentó en la banca. Vamos a regresar, si son tan amables, a Isaías. Isaías capítulo 11, que es el pasaje que estamos viendo. Isaías capítulo 11, en el versículo 14. Ya hemos visto de Isaías la frase hastiado estoy, la frase no quiero. Cuando gusten, azoten más la puerta. No tiene. Las tiene aborrecidas mi alma. Y ahorita vamos a ver. Hastiados no quiero. Muy bien. Fíjense ustedes lo que significa esta porción escritural. Es muy interesante. Regresando a la adoración de Isaías. Las tiene aborrecidas mi alma. ¿A qué se refiere? Es imposible dudar que la hipocresía religiosa causara al Señor una repugnancia total. Otras prácticas que Dios aborrecen son, escúcheme con atención, el robo en la presentación de los holocaustos, servir a otros dioses, pensar mal en contra del prójimo y amar al juramento falso, amar la violencia. Amados hermanos en la fe, no olvidemos el ejemplo, el cual está en el Nuevo Testamento. De las dos personas, el religioso totote, esta persona que estaba diciendo, Señor, yo no soy como Él, y el otro de verdad, Señor, soy un pecador. Perdóname, esa es la adoración que recibe el Señor, un corazón contrito, humillado, amados hermanos, en la fe, y tal vez la mayor necesidad de todo cristiano sea claro entendimiento de la enseñanza bíblica acerca de la adoración. Cuando la iglesia fracasa en adorar apropiadamente, fracasa en cualquier otra área, amados hermanos. Dicho es como que la iglesia sin la alabanza no es nada, perdóneme, es el pensamiento más errado que se pueda ver en una persona, orgulloso y soberbio. ¿De qué le sirve todo eso a una persona cuando no hay un corazón contrito y humillado? Dios mío es necesario un nuevo entendimiento en la adoración de dios lo que ha mandado lo que ha mandado el ministerio pastoral depende de ello amados hermanos es crucial para una relación personal con él y para el testimonio en este mundo nadie amados hermanos de la fe nadie debe ignorar este hecho hay demasiado juego amados hermanos en la fe por último veamos una adoración conforme Dios designó que fuese. Si va si es tan amable, vaya abriendo usted su Biblia en el Salmo 45. Salmo 45. Donde se desvía la gente, pero podemos preguntarnos, ya que la línea es tan delgada, amados hermanos, ¿dónde se desvía la gente su entendimiento de la adoración? con seguridad es que la falta de entendimiento de lo que es una verdadera adoración y la mayoría piensa en la adoración como algo externo un ritual una actuación actividad que tiene lugar en un tiempo verdad como son o anuncios es para lo que llega a la gente lugares prescritos eh, siguiendo determinadas formas pero en absoluto eso es el espíritu de la verdadera adoración que un corazón contrito humillado esté delante de dios fíjese usted los actos apropiados en adoración deben ser lo que rebosa de una vida en adoración salmo 45 versículo 1 rebosa mi corazón palabra buena dirijo al rey mi canto mi lengua es pluma describiente de muy ligero la primer parte que o palabra que nosotros encontramos es la palabra rebosa amados hermanos en la fe esta palabra rebosa es hervir, se traduce hervir, derramarse. Y en cierto sentido la alabanza, en eso realmente está la justicia y el amor. Fíjese usted. En el momento, Dios mío, Dios mío, gracias por la salvación, gracias por este tiempo de adoración. Mi corazón es llenado, saturado, mi vida por el Espíritu Santo, de tal modo que yo figuradamente alcanzo, alcanza figuradamente un punto de ebullición, ¿verdad? hirviendo mi corazón por adorarle, alabarle, cantarle. Viene a mi a, a mi vida completamente. Todos los días, estar buscando su presencia, estar en su presencia, entrar. Amplia y confiadamente al trono de Dios, la alabanza es la ebullición de un corazón ardiente. Conforme a Dios calienta el corazón con la verdad, justicia y amor. La vida resultante de alabanza que hierve es más verdadera expresión de adoración. Aquí hay una sencilla definición de la adoración: la adoración es honor y y alabanza dirigida por Dios, definición que está suficientemente detallada. Un estudio del concepto de adoración, ¿sabes cuál es? La palabra de Dios, que llena de riqueza nuestra vida y esta definición. Y el Nuevo Testamento utiliza, utiliza numerosas palabras para la adoración. Dos de ellas son particularmente dignas de ser tenidas en cuenta. La primera es proscuneo. Un término comúnmente usado cuyo significado literal es besar hacia, besar la mano o inclinarse. Es la palabra utilizada para de designar adoración humilde. Y la segunda palabra es la treu, que sugiere rendir honor o dar homenaje. Habla del tipo de veneración reverente, reservado únicamente para Dios. Si usted lee Éxodo... Algún, entre paréntesis, algunas personas podrán decir, es que nosotros no le damos adoración a, a, a las imágenes o a fulano, a Mengan, los honramos. Pues la palabra honrar está en Éxodo 20. No honrarás ni darás culto ni a imágenes ni a nada otra cosa. Solamente a Dios se le da adoración, honra y gloria. Amados hermanos en la fe, ambos términos llevan a la idea de dar. Pues la adoración es dar algo a Dios. Mi vida mi corazón, mis decisiones. Adorar es atribuir a Dios su valor o declarar o afirmar su valor supremo. De modo que hablar de adoración, amados hermanos en la fe, es hablar de algo que nosotros damos a Dios. Debemos de rendir honor y adoración a Dios insensatamente. Ese deseo continuo, ¿verdad? Deseo de consumidor, sin egoísmo por dar a Dios, es la esencia y corazón de adoración. Comienza con la entrega de nosotros mismos y luego de nuestras actitudes, después de nuestras posesiones, hasta la adoración, que sea nuestro estilo de vida. Una vida de adoración, Romanos 12:1 y 2, es una vida que refleja y muestra a Dios en su corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, papá. Gracias porque nos has dado la bendición de estar estudiando tu palabra. Y hoy, papito, en el nombre del Señor Jesucristo... Gracias porque nos estás dando de tu palabra para sacar de nuestro corazón lo que tiene que salir y no volver a permitir que entre. Gracias porque nos enseñas que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, lo que, lo que nos has confiado eh, como administradores, todo te pertenece a ti para darte la gloria. Y hoy, Papito, gracias porque nos permites día a día, a través de la oración, la comunión contigo, sean completamente íntegras, con sinceridad, reconociendo que eres el único Dios vivo, el dador de la vida eterna. Y por eso, Señor, en ese sentir también, hoy te pedimos que toques corazones, que, que sean corazones sensibles a la voz de Dios, para que también reciban a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, tienes la vida eterna. Así como está en su lugar, yo le invito a que junto conmigo haga esta oración. Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi salvador personal. Hoy creo que en Jesús fueron puestos mis pecados, en Jesús fue derramada tu ira y que Jesús murió, pero resucitó al tercer día dándome la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, de verdad con todo nuestro corazón le, le felicitamos, damos gracias a Dios por este momento tan hermoso. Le invitamos a que siga nuestra programación de hoy en ocho. Si el Señor nos lo permite, continuamos con esta serie y el tema será Los ministros de Satanás. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y del equipo que participa en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvar.